Hello. Hi. Hi, María de Los Ángeles. No le escucho su micrófono. Hi, Hi, María de Los Ángeles. How are you? Fine. Very good. I'm fine. Hi, Carolina. Happy, happy. Happy, happy, Carito. Very good. Hi, Guadalupe. Cerritos. Oh, my goodness. Hi. Hello. Hello. My name is Jessica Cerritos. Ah. Oh, my goodness. Very nice. All right. Jennifer, Marcela, hello. Marcela, yeah? Is that okay? Hola. 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 ¿Me escucha? Sí. Hola, mucho gusto. Mucho gusto igual, bienvenida. All right, y tenemos a Gracias. Alejandra también, ¿verdad? Hola, Alejandra, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Bien, aquí. Ale, yo sí, se la sí, yo también, ¿se acuerda? Ale. Usted está en Haines, ¿verdad? Sí, mire, qué alegre encontrarla de nuevo. Qué pequeño es El Salvador. Sí, definitivamente, pero qué alegre. Sí, hoy vengo a saludarlos. Sí, a nuestros alumnos presentes. Excelente. Mire, y yo, dígame. Yo decía, ¿quién es esta famosa teacher que me afaman tanto? Oh, my goodness. ¿Quién es esta famosa teacher? Con la que pues quería sí, ya decía yo. Soy yo la culpable, ya decía yo. Ah, pues sí. Sí, ay, pero qué bueno. Con razón sí, están tan contentos. Mire, qué alegre, qué bueno. Excelente. Y ahorita estamos esperando que se terminen de conectar, ¿verdad? Así es, sí, claro que sí, sí. De hecho, todavía falta un minutito. Ah, vaya. Sí, muy bien. All right, very good. ¿Y cómo ha estado? ¿Todo bien, Alejandra? Todo bien, yeah, yeah. Everything's fine. Excellent, very nice. Do you remember teacher yeah. Iris? Yes, yes, right, actually. Yeah. Yeah, we're, I mean, we always like work together and everything, so. She's in this academy too? Yeah, yeah, she is, she is. Great. Yeah, uh-huh. What levels is she teaching? Right now, she's gonna be teaching a basic one. I think she's going to start next week with a basic one. Mm-hmm. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. We started earlier because we are a closed group, right? That's right, yeah. She's going to have another closed group, but next week with another company. Excellent. Yeah, so she's there. Yeah, we're always together and everything. Yeah, that's great. I remember it's fun. Her. Yeah, so we're friends, so it's nice. It's nice to have her around all the time. And you aren't working at Haines anymore? No, we actually finished. Yeah, we finished the really? Whole progress. Yes, I mean, yeah, I finished all the way to advanced 5.5, and she actually yeah. finished everything. So yeah, so hopefully we can do this with this group. Let's hope so. Yes, this is a very nice yeah. group. I actually like it. It's very like nice to work with and everything. So, and they are like really yeah, eager to learn. So it's nice. Yeah, you have an excellent group, actually. Yeah, yeah, I do. Totalmente, nada más. I can't complain. No, yeah. They're very nice. No, hablando está con una de inglés. Ya ni le entiendo nada. Hola. Estoy escuchando, Yuri. Somos principiantes, no entendemos. Claro que sí entienden qué les pasa. Ya vamos. Claro, después ya se van a poner conmigo ahí también y con Alejandra, ya van a ver. All right, very good, guys. Good good afternoon to everybody. Con Ale. Sí, vamos. Y otros. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todo bien? Sí, sí, sí me escuchamos. Escuchamos. All right, very good. Si en caso no me escuchan, me hacen señas, ¿ok? All right, very good, guys. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos al principiante módulo 2. ¿Verdad? Así es que hoy empezamos, le damos inicio a este nuevo curso, a este nuevo reto, ¿verdad? Que es importante y me alegra un montón, de verdad, que pues que la mayoría
¿verdad? Y ha seguido con esto, así es que sí, es bonito verles de nuevo, ¿verdad? Así como esa ganas de seguir aprendiendo. Yo creo que aprendimos un poquito en el principiante 1, pues ahora hay que seguir, ¿verdad? Con ese mismo ánimo y esas mismas ganas, que es súper, súper importante, ¿verdad? También me doy cuenta que tenemos nuevos compañeros y compañeras, Guadalupe Cerritos, ¿verdad? Que hasta hoy tenemos el placer de conocer. También a Jenny Marcela, igual. Así que, Guadalupe, yo no sé si seremos parientes o qué, pero usted se llama Cerritos, así es que es mi favorita. No, mentira. No me podría ser. Cerritos somos poquitos. Somos poquitos, de hecho, sí. Nah. Ya vamos a averiguar, no se preocupe, Guadalupe. Bueno, la raíz. Sí, cabal, muy bien. Entonces, igual tenemos también a Carlos Paz, ¿verdad, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo está usted? Bien, uniéndome al grupo. Qué bueno. Cito, no pueden pasar la tarde, terminar la tarde mejor de esta manera, es excelente hoy, así que vamos a estar con todos los ánimos. Matilde, Mati, buenas tardes. Muy bien. Mercy, very good. Eso me gusta, ver los nombres que ya conocía, que ya conozco las caritas y obviamente los nuevos y nuevas, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar ya en sí las clases, pues obviamente vamos a dar los lineamientos generales que siempre se dan en el primer día de clase, ¿verdad? Para que todos y todas estemos en sintonía, ¿verdad? De qué es lo que se requiere de cada quien, ¿verdad? Para que el grupo continúe, ¿verdad? De la mejor forma. Voy a dejar las palabras ahorita de Alejandra Lobato, para que ella también nos dé la bienvenida, ¿verdad? Y luego yo sigo con todo el programa que tenemos ya hecho para ustedes. Así que Alejandra, ¿verdad? Palabra. Muchas gracias. Bueno, les quería dar la bienvenida y felicitarlos porque tenemos a la mayoría de los que estaban en el módulo 1. Y según lo que me ha estado contando Elena, tenemos muy buenas notas, participación. Entonces esperamos que puedan continuar así, ¿verdad? Cualquier cosa que surja, ya saben que me pueden escribir a mí o a Jaime. Y ahora entiendo por qué me afamaban tanto a la teacher. Yo a esta teacher ya la conocía. Yo estuve con ella en otra institución e igual los alumnos siempre salían encantados con ella. Así que aprovechen a la teacher y ya saben que cualquier cosa, ahí estoy yo pendiente de ustedes. Y la próxima en inglés les voy a hablar a todos. Los así correos es. En inglés se los voy a contestar. Así que si no, ahí lo vamos a probar. Así que muchas gracias por estar aquí puntuales. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Ok, muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a dar el inicio. Hey, Eli, hi. El inicio del curso, ¿verdad? Que son los lineamientos, con eso vamos a empezar, que son lineamientos súper importantes que tenemos que seguir, ¿verdad? Para que, como les decía, para que el curso, para que todo se dé de la mejor forma y pues obviamente la intención es seguir, ¿verdad? Pasar al principiante 3, al principiante 4 y así llegar pues a donde tenemos que llegar, que sería el avanzado 6. ¿Verdad? Se ve largo, pero realmente el tiempo vuela, así es que va a volar igual, si aprende inglés o no lo aprende, ¿verdad? Entonces mejor que vuele aprendiendo inglés, ¿verdad? Yo creo que esa es la mejor forma de que pase el tiempo volando. Ok, entonces para los compañeros nuevos y nuevas, mi nombre es Jessica Cerritos, ¿verdad? Entonces yo tengo el honor de estar a cargo del módulo principiante 2, ¿verdad? Que realmente para mí es muy agradable y de verdad que me alegra haber sido asignada nuevamente con ustedes, ¿verdad? Si es que cualquier cosa, pues usted se refiere a mí, sí, Jessica, como usted guste, yo aquí estoy para ayudarle, ¿verdad? Entonces, pues ese es mi nombre, Jessica Cerritos. Vamos a ver, les voy a hablar un poquito acerca del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, que es al que estamos todos nosotros acá, pues siendo parte de él, ¿verdad? Entonces este programa nace con el objetivo de pues facilitarle el idioma inglés a todos y todas las personas salvadoreños y no salvadoreños, de hecho, para que puedan aprender y tener la facilidad de recibir clases. En su momento fueron presenciales, pero hoy con toda la pandemia y todo lo que se ha estado viviendo y el cambio, pues se hicieron en línea, ¿verdad? Puesto que, pues, por todo lo que, toda la,
lo que se está dando alrededor nuestro. Sin embargo, también es buena la oportunidad porque usted está desde su casita, ¿verdad? Entonces no tiene que, evitamos tráfico, evitamos llegar más tarde a casa, etcétera, etcétera. Entonces son como todos los beneficios que tenemos al tener este programa, ¿verdad? INSAFOR obviamente vea bien que ustedes como profesionales terminen de cumplir un sueño, un reto muy personal, ¿verdad? Que es el de cumplir o ser bilingües de repente, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos queriendo lograr. Entonces, INSAFOR obviamente nos apoya al 100% este programa, este proyecto, es financiado al 100% por INSAFOR. Por lo tanto, este mismo proyecto o este mismo curso tiene obligaciones que cumplir, ¿verdad? Nosotros como participantes tenemos obligaciones que debemos cumplir para que INSAFOR nos siga apoyando de la mejor manera, así como lo ha hecho anteriormente, no solo con ustedes, sino que con muchísimas empresas, ¿verdad? Donde mandan a sus colaboradores a que aprendan el idioma, ¿verdad? Entonces, tocar unos puntos y sí necesito que me pongan así como atención con eso porque son puntos sumamente importantes que ustedes deben de seguir. Nosotros nos conectamos todas las tardes, tardes, noches, de lunes a viernes de 5:30 a 7:30. Ese es el horario de clase, ¿verdad? De lunes a viernes. Quiere decir que no tenemos libre ningún día de la semana, ¿verdad? Yo sé que él es, de repente se vuelve cansado, puesto que ustedes están trabajando, ¿verdad? Ya sea desde casa o si empezaron a irse a sus oficinas, igual, ¿verdad? Es cansado, sin embargo, usted adquirió un compromiso no solo con usted mismo o usted misma, sino que con su institución, en este caso Aldeas, con INSAFOR, con Inglés Corporativo y obviamente también conmigo, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos y es obligatorio que usted esté en su clase desde las 5:30 hasta las 7:30 de la noche, todos los días, ¿verdad? Entonces, acá no cabe el que, mire, me voy a retirar. No se puede retirar porque es un compromiso que usted ha adquirido con INSAFOR. Cuando usted me pueda preguntar, teacher, ¿me puedo retirar? Mi respuesta siempre va a ser, recuerde que usted adquirió un compromiso de estar con nosotros de 5:30 a 7:30. Yo no puedo, no estoy autorizada para darle permiso para que usted falte o se retire o entre más tarde a clase. Entonces, entiendo que mis compañeros en administrativo de la academia les han llamado a ustedes para corroborar que usted está disponible de 5:30 a 7:30 de lunes a viernes por 4 semanas, que es lo que dura el curso, ¿verdad? Entonces, al estar usted aquí conmigo, quiere decir que usted dijo que sí, ¿verdad? Entonces, sí necesito que de lunes a viernes usted esté de 5:30 a 7:30 todos los días durante el mes que dura el módulo o el curso de principiante 2. Eso es con eso de la asistencia, ¿verdad? Usted no puede realmente faltar a clase y tiene que estar las 2 horas que son, ¿verdad? De su clase, ¿verdad? Entonces, de 5:30 a 7:30. Comentarles a los compañeros que son nuevos y nuevas, las clases se graban con el objetivo de subirse a la plataforma de aprendizaje a la cual ya tienen todos acceso a ella. Eso es correcto, todos y todas ya recibieron el acceso para su principiante módulo 2, ¿es así? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, en la mañana nosotros terminamos la clase a las 7:30, yo hago aquí todo el proceso de subir el video y mis compañeros en la siguiente mañana, o sea, mañana a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, en la plataforma de aprendizaje, donde hay un el video que van a encontrar es de la clase, de esta clase, de la primera clase y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, usted lo puede volver a ver, de hecho, porque de repente no le quedó algo muy claro o no entendió algo o quiere volver a ver la presentación de PowerPoint que nosotros preparamos para ustedes, usted lo puede volver a ver, ¿verdad? Entonces, y para que también todos llevamos un control de que la clase fue dada y que duró las 2 horas que tiene que durar. Otro componente importante, lo cual voy a hacer ahorita, es la toma de asistencia. De hecho, hoy vamos a tomar 3 asistencias. Una es la primera toma de asistencia, es nomás empecemos clase.
¿verdad? O sea, a las 5:30 yo debo de abrir mi clase con la toma de asistencia, hoy por ser el primer día y que Alejandra Lobato iba a dar unas palabras, pues todavía no la he tomado, ahorita la tomo, luego la otra asistencia va a las 6:30 y la última asistencia es a las 7:30 con la cual cerramos la jornada, ¿verdad? Las tardes, noches. De hecho, la voy a tomar ahorita cuando yo mencione su nombre, sí necesito que me diga presente. Y algo a que las personas que ya vienen conmigo ya sabíamos, es también de rigor tener las cámaras encendidas durante toda la clase. Y ya les voy a explicar dos razones por las cuales necesito que esa cámara esté encendida. Voy a tomar asistencia ahorita, compañeros y compañeras. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present, teacher. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present, teacher. María Matilde Marroquín Lara. Present, teacher. Very good. Si me ayuda con la pronunciación del nombre de Joara, no sé cómo se pronuncia. Hola. De Joara. ¿De Joara? De Joara. Okay. De Joara Enid Gradis Arguello. Arguello, ok, muy bien. Solo que no le escucho. No sé si tiene encendido su micrófono. ¿Sí? Revisa ahí, no sé. ¿Usted sí me escucha? Sí. All right, porque yo sí no le escucho nada, pero sí está ahí. Iliana Maricruz Sánchez González. Iliana Maricruz. Creo que ya no podía. En este horario, puse un mensajito ahí en el grupo, teacher. Ok, Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. María Josefina Guardado González. Presente, teacher. Muy bien. Elí Iván Canales Córdoba. María de los Ángeles López Escobar. Presente, teacher. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Castro Flores. Zulma Margot, ahí está conectada. Zulmita, no sé si puedes ir presente por ahí. All right. Ana Margarita Castro Flores. Carlos Alfredo Sotelo López. Presente. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Thank you. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Ok. Carlos Luis Paz Palacios. Present, teacher. Thank you. Guadalupe del Carmen Cerritos. Present, teacher. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present, teacher. Thank you. All right, very good. Okay. Gracias por la toma de asistencia. De esta forma se va a hacer las tres veces, al inicio, en medio y al final de cada sesión, ¿verdad? Entonces sí necesito que cuando seas... Hola, teacher. Hola. A mí no me mencionó, teacher. Yuri Karina. Ni a Miriam tampoco. Yuri Karina Elizabeth, ¿cuál es su apellido, Yuri? Flores Ortega. Se me desconectó. Ok. ¿Y Miriam? Miriam Martínez de Mendoza. Estaba conectada, pero pues acaba de salir. El Zoom la sacó. Ah, vale. De Mendoza es ella, ¿verdad? Sí. All right. Déjeme corroborar con esos detalles, Yuri. Oye. Ok. All right, very good. Okay, entonces estábamos con eso de la toma de asistencia. Lo voy a realizar tres veces, como ya les decía, al inicio, en medio y al final de la jornada, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan sus cámaras encendidas, puesto que así lo requiere el programa, ¿verdad? Es porque necesitamos corroborar que la persona María Carolina sea la misma que está siempre, ¿verdad? No solo que dejó la cámara ahí y de repente no sé si María Carolina está por ahí o no está por ahí.
eso a nivel administrativo, por decirlo así, necesito que sus cámaras estén encendidas. Y por otra parte, para mí como docente es mucho más fácil comunicarme con ustedes viéndoles sus rostros, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos en la virtualidad y no es lo mismo como que si estuviéramos presenciales. Entonces, de por sí es un poco más complicado porque no estamos juntos en un solo salón, sino que estamos vía Zoom en este caso. Entonces, para mí se vuelve un poco más complejo. De repente, no sé, y por decirle, Mati me está viendo, le está haciendo así, yo puedo ver gestos de repente así como que se ríen, o pones frunce en el ceño, así como quizás no entendió Marcela, entonces lo vuelvo a repetir. Entonces la comunicación fluye, ¿verdad? Mucho mejor si su cámara está encendida, ¿verdad? En el caso que su cámara en este momento no esté funcionándole de la mejor forma, yo entiendo, ¿verdad? O si tiene alguna situación, por este momento está muy bien. Sin embargo, sí necesito que a medida, pues, que ya mañana, pues, tengamos su cámara y que la podamos ver para mejor comunicación y mejor control, ¿verdad? Entonces, sí, la cámara debe de estar 100% encendida siempre, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Otro detalle que sí necesito aclararles o comentarles, cuando ustedes ingresan a la clase de Zoom, necesito que pongan su nombre completo, así tal cual usted se al curso, ¿verdad? Como lo tiene en su DUI, en el caso, es todo el nombre. No es solo Jessica Cerritos, sino que debe de poner Jessica Ivette Cerritos Chacón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí necesito todo el nombre. De repente, pues en la pantalla no se ve todo, pero yo sé que usted lo puso todo, ¿verdad? Entonces, sí necesito que su nombre aparezca en la pantalla tal cual usted se inscribió al curso, ¿verdad? Y tal cual lo tiene en su DUI. Entonces, eso también es como muy importante, ¿verdad? Otra cosa, permítame, solo necesito recoger una cosa aquí. A ver, sobre la plataforma, igual la plataforma de aprendizaje para los compañeros que ya vienen, obviamente ya lo entienden cómo funciona la plataforma de aprendizaje. Nosotros tenemos la videoconferencia 1, que es esta, y luego tenemos la tarea 1. ¿Verdad? Quiere decir que usted tiene 5 tareas en la semana. Las tareas son cortas, son ejercicios de 5 items, ¿verdad? La mayoría al nivel de ustedes son de opción múltiple, ¿verdad? Entonces, sí, yo necesito que mi consejo es, terminamos la videoconferencia 1 y usted realice la tarea 1. Mañana hacemos la videoconferencia 2 y usted realice la tarea número 2. ¿Verdad? Para que al final de la semana, el viernes, usted ya no esté con el pendiente de que le falta alguna tarea. Entiendo que tenemos 1000 obligaciones de parte del trabajo y en nuestros hogares, ¿verdad? Pero acuérdese que igual es parte de su compromiso el realizar la plataforma, ¿verdad? Entonces, no solo la asistencia, sino que la elaboración de su plataforma. Todos los sábados a eso de las 2, 3 de la tarde, yo tengo que revisar o yo reviso si usted ya completó la sección 1, quiere decir la unidad 1, vamos por secciones o unidades, que es lo mismo por semana. Son 4 secciones porque son 4 semanas. Una sección o una unidad por semana. Entonces yo el sábado reviso, por ejemplo, si Cecilia Lisset ya terminó la sección 1 y con cuánto porcentaje lo terminó, ¿verdad? Entonces yo ya pongo en mi reporte que Cecilia Lisset sacó 100. ¿Verdad? Porque ella cumplió con todas sus tareas y todas las tareas las tiene correctas, ¿verdad? Entonces yo le pongo la asignación del porcentaje que ella obtuvo. Entonces sí necesito que al final, el viernes o temprano, en la mañanita del sábado, usted esté ya al día con todas las tareas de la semana, ¿verdad? Eso es lo ideal, para que usted no se me vaya atrasando ni vaya teniendo así como pensando, uy, esto es demasiado, ¿verdad? De hecho, si usted lo ve, las tareas son bien cortas porque solo son 5 ítems. Después de la sección 2 y la sección 4, después de la sección 2 está un examen igual corto, ¿verdad? Que aparte de realizar la sección 2 y el examen que le llamamos de medio curso, del midterm. Y después de la sección 4 está el examen final, ¿verdad? Entonces, después de la sección 4 va a tener la sección 4 más el examen final. Entonces, para que usted no sienta que se le acumuló todo, lo ideal es que usted vaya haciendo tarea por día para que no sienta como mucho
trabajo, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier fallo, digamos, de la plataforma, me lo hace saber y yo con gusto lo reviso y les ayudo y luego ya, pues, ya queda arreglado eso y no hay ningún problema. Comentarles en el caso que tienen que escribir en la plataforma, si la plataforma les pide escribir algún ejemplo, alguna oración, recuerde de escribirlo con mayúscula al inicio y ponerle punto final al final. O si es una pregunta, pues poner el signo de interrogación. Recuerde que en inglés solo hay un signo de interrogación que va al final. También tengamos cuidado con el uso de los apóstrofes. Es la tilde, es el apóstrofe, ¿verdad? A veces usted escribió todo correcto y me dice, teacher, pero me lo sigue poniendo malo. Y es porque puso la tilde en lugar del apóstrofe, ¿verdad? O no le puso punto final y por eso es que la plataforma no le agarra o no puso la mayúscula al inicio de la oración. Entonces, con esos detalles sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Para que usted pueda, la plataforma la pueda realizar fácil y que no tenga ningún problema, ¿verdad? Entonces, esos serían como los lineamientos generales que necesitaba explicarles, ¿verdad? Repetirles, la asistencia es obligatoria de lunes a viernes, de 2 horas cada día, de las 5:30 a las 7:30, ¿verdad? Cuando yo digo, ok, guys, I'll see you tomorrow, ahí se puede desconectar. Mientras yo no digo, ok, guys, I'll see you tomorrow, I'm sorry, usted tiene que estar conmigo, ¿verdad? Pero no se preocupe, para los compañeros nuevos y nuevas están pensando, Dios mío, tengo que estar aquí 2 horas, pero no se siente, ¿verdad? Que no se siente, compañeritos, los que vienen del principiante uno, ¿verdad? Que ni se siente de repente, mire, ya hablé tanto que ya son las 6, ¿verdad? Le prometo que solo este día hablaré tanto, ¿verdad? Ya los otros días me voy a callar y ustedes van a hablar un poquito más que yo, pero en inglés, obvio, porque si no hablan en español los voy a penalizar, no mentir. Entonces, la verdad, las 2 horas se pasan bien rápido, ¿verdad? Entonces, de repente, pues sí, nos ponemos a hacer ejercicios, los pongo a practicar entre ustedes y de repente se pasó las 2 horas. Entonces no es como que diga, Dios mío, y que voy a hacer 2 horas aquí. Va a aprovechar el tiempo. Eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Así es que repetirles permisos no hay, ¿verdad? Si usted me dice, teacher, mire, es que tengo una situación. Sí, pero recuerde que su compromiso es estar en su clase de 5:30 a 7:30, ¿verdad? Entonces de eso va a ser mi respuesta y eso es lo que usted va a escuchar de mí. Para que usted pueda ir gozando de del privilegio de seguir en sus cursos de inglés, ¿verdad? Porque de lo contrario, si usted no está todos los días, lo cual tendría que ser, o usted se retira mucho antes, entra mucho después, o está así que me entro por un ratito y luego me salgo por otro, ¿verdad? Lo que va a pasar es que el sistema a usted no le va a contar los minutos que tiene que estar. Usted tiene que estar 120 minutos diarios, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que si no le suma la cantidad de minutos del mes o no le suma la cantidad de días que usted tiene que estar en su clase, lo que va a pasar es que usted va a quedar como que abandonó el curso, ¿verdad? Entonces, eso a usted le afecta porque cuando usted quiera volver a optar por otro curso, no solo de inglés, sino que de cosmetología, de panadería, de bisutería, de cualquier otra cosa que ofrece, INSAFOR va a decir, ah, bueno, pero Maybelline dejó abandonado un curso. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que Maybelline esta vez no me va a dejar abandonado un curso, puesto que es una beca, ¿verdad? Es un ejemplo, Maybelline. Yo sé que usted aquí está siempre conmigo, ¿verdad? Que es una beca que usted tiene el privilegio de tener esa beca, ¿verdad? Entonces ellos cuestionan y dicen, no, mejor no, entonces no le otorgo la beca a Maybelline y no va a poder tomar ningún otro curso de INSAFOR, lo cual sería una lástima, puesto que los cursos ustedes ya vieron y ya los que estuvieron conmigo durante el curso pasado, pues que se aproveche el tiempo y que poco a poco se va aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que nadie puede decir, yo no aprendí nada. De lo contrario, no estuvieran aquí todavía para el principiante 2. Es porque aprendieron mucho, ¿verdad? Entonces, sí aprovechamos el tiempo. Entonces, al tener ese aprovechar el tiempo de esa forma, usted dice, bueno, entonces estoy invirtiendo mi tiempo. Entonces, invitarles nuevamente a que es importante a que
pues usted se comprometió con todos, con su persona, entonces ese es de seguir adelante, el tiempo se va bien rápido, de repente ya es viernes y terminamos la primera semana, de repente terminamos medio curso y de repente nos estamos despidiendo porque terminamos el curso completo del principiante 2 y esperar descansar un ratito para iniciar el principiante 3, ¿verdad? Y se siente bien bonito ir avanzando en los módulos e irles escuchando, ¿verdad? Que cada vez vamos mejorando en nuestra habilidad de hablar el idioma. Les prometo que me voy a callar ya. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, ya sea para los compañeros que vienen desde el principiante 1 o de los compañeros nuevos que se están uniendo a nosotros. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, duda, comentario, no sé, les dejo el micrófono. Sí, Lizeth, dígame. Sí, Jessica, una duda. Yo comenté en la plataforma, perdón, en el WhatsApp, de que si a la hora que íbamos a ingresar nos iba a pedir el número de DUI, pero no me lo pidió porque dijeron de que esa forma iban a estar controlando la asistencia. Entonces, no sé si siempre se va a manejar de eso o no. Y la otra consulta era sí, que sube en la plataforma de ese módulo participante 2 sí, y siempre está subido el video de la conversación de Miller. O sea, todo el módulo sí, pasado sí, siempre es la misma presentación. Ahora lo volví a revisar y me pareció siempre la misma. Ajá. Lo que pasa, sí, gracias, Lizeth. Lo que pasa es que como ahorita no hemos tenido ninguna videoconferencia previa, ¿verdad? Ayer no tuvimos ninguna. Entonces es un video genérico, ¿verdad? Que es el que se pone ahí como para saber que ese es el espacio, digamos, donde vamos a poner el video este. Entonces ya mañana, Lizeth, cuando usted... tipo 10 de la mañana, por decirle algo, usted ya entra otra vez a la plataforma, ¿verdad? Entonces se va, siempre lo van, o los compañeros desde la academia siempre van subiendo el video del día anterior. Ahorita sí está el de My Name is Jennifer Miller, tiene razón, porque es el genérico que está ahí para guardar el espacio del video, ¿verdad? Déjeme consultar con eso de los DUIs. Flor, no sé si, Flor Sánchez, no sé si... ¿vamos a pedir DUIs o solo con el nombre tal cual aparece en el DUI, Flor? Bueno, igual, si no, déjeme consultar, Lizeth. ¿Sí, Flor? Permítame, Jessica, le voy a consultar por WhatsApp. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a quedar a la espera de lo que me diga la compañera de inglés corporativo para ver si vamos a pedir DUI o solo nombre tal cual sea el DUI. Igual. Siempre tiene que usar el nombre como usted se ingresó al curso, ¿verdad? Y el correo electrónico es importante que no lo cambie, que se acuerde con cuál ingresó, ¿verdad? Con cuál está registrado en este curso, porque a veces tenemos hasta 3 correos, ¿verdad? De repente usted dice, Eli está diciendo, Dios mío, ¿con cuál me puse? ¿Con cuál me inscribí? ¿Con el Ivancito o con el Canales o con solo el I? ¿Verdad? Entonces, de repente es como recuerde con cuál correo usted ingresó, ¿verdad? Y con cuál está registrado en el curso, ¿ok? Muy bien, Lizeth, ya vamos a ver esa consulta que usted me hacía, ¿verdad? Con respecto a eso. No sé si alguien más. Ok, entonces sería nada más nombre completo según DUI, Lizeth. Oye, entonces sí necesito que todos y todas me pongan su nombre completo según DUI, para que así aparezca y tengamos un mejor control, ¿verdad? Así es que sí los invito a poner su nombre completo. Yo creo que la mayoría lo tenemos ahí. Si a usted, por ejemplo, le dicen a mí, que mi nombre es Jessica, pero me dicen Jessie, yo le puedo decir en la clase, pero sí necesito que ponga Jessica, ¿verdad? Si su nombre, Carito, por ejemplo, le digo Carito, pero ella ha puesto María Carolina. Yo le digo Carito, mire, ¿verdad? Y hablamos con Carito. Pero obviamente no se llama Carito, no tiene su Carito en el DUI, ¿verdad? Entonces sí es importante poner María, Carolina y lo que resta del nombre de Carolina. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Flor. ¿Alguna otra pregunta o comentario o inquietud que usted tenga al respecto? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. All right, muy bien. Entonces vamos a darle la bienvenida a las compañeras y compañeros que son nuevos, ¿verdad? Porque eso es lo emocionante. Entonces, para que no se sientan así como, Dios mío, ahorita los vamos todavía a darle oportunidad a que se presenten en español, vaya, pero ya después de eso ya no. Así que Guadalupe Cerritos, usted va a ser la primera, luego vamos a tener
a quién es el otro compañero. Bueno, a los compañeritos nuevos y compañeritas nuevas, ahí van tomando la palabra para que nos cuenten cuál es su nivel de inglés, cuáles son sus expectativas, ¿verdad? Obviamente todos trabajamos en aldeas, ¿verdad? Pero igual, que me comenten un poquito de del por qué está aquí, por qué quiere aprender, cuénteme. A ver, Guadalupe. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Realmente es un gusto estar en la clase, ¿verdad? En el curso. Para mí es como una meta poder aprender un segundo idioma. La verdad que yo hice como la encuesta, ¿verdad? Okay. Y me pusieron en el nivel principiante 2. Sí. Pero sí tengo un poquito de nervios porque realmente no manejo. O sea, yo hago medio canto las canciones en inglés, pero no me entiendo, ¿verdad? Sí. Pero sí es como mi expectativa realmente poder aprender un segundo idioma, ¿verdad? Okay. Y ir avanzando, ¿verdad? Okay. Y realmente trabajo en aldeas, como todos, ¿verdad? Y hay caritas que yo ya las conozco. Y la verdad es que es un gusto estar y primero Dios, pues, como dice usted, nos vamos a sentir las 2 horas, ¿verdad? No, créame que no solo ahora, porque hablamos mucho. Sí, y realmente poder llegar al nivel, tal vez que los compañeros que ya vienen del nivel 1, que yo no lo cursé, ¿verdad? Sí. Con ustedes, llegar como al mismo nivel, ¿verdad? Perfecto. Y un gusto realmente estar con ustedes. Perfecto, Guadalupe. Guadalupe, ¿le gusta que le digan Guadalupe o tiene alguna otra forma que le quiera que le llamemos? No, pueden decirme Guadalupe, sí. Ok, perfecto, muy bien. A ver, ¿alguna otra compañera o compañero de los que nos están acompañando por primera vez? Que se presente, a ver. Hola, buenas tardes. Hola, todos. Un placer verlas. Voy a ser compañera de su grupo. Mi nombre es Celina Elías. Estoy dentro de Oficina Nacional, ahí veo a varios. Y es un placer estar aquí y verlos. Sé un poco inglés, pero lo básico, ¿verdad? Okay. Entonces, igual que Guadalupe, dije yo, bueno, el grupo ya va adelantado. Pero vamos a ver qué tal, ¿verdad? Aquí como claro. Nos hablamos. Ajá. Entonces, mi expectativa es más que todo que se me está olvidando el inglés. Okay. Entonces, necesito reforzarlo y tanto también en la escritura. Y que leemos muchos documentos en inglés. Entonces, entonces necesito como que no se me olvide, ¿verdad? Excelente, entonces, Celina, muy bien. Celina, ¿le gusta que le digan Celina, Celina del Carmen, Carmen, Celi? Todos me dicen Celina y de cariño me dicen Celi, así que como ustedes quieran. Perfecto, muy bien, gracias Celina, muy amable. A ver, nos falta ahí unos par de compañeras y compañeros por ahí. A ver, Majo, dígame Majo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Josefina Guardado González. Estoy como facilitador juvenil en Aldea Santa Ana. Y bueno, me inscribí al curso Principiante 2, sé lo básico, pero una de mis metas profesionales y personales es poder dominar al 80-90% del idioma. Mucho gusto y estoy muy... muy expectante y de verdad muy motivada para poder desarrollar el curso de la mejor manera. Muy bien, me dijo María Josefina Guardado González. Sí, correcto. ¿Y le gusta que le digan Majo? Majo, sí. Muy bien, no hay problema. Ya voy a ingresar con todo el nombre. Sí, sí, ahorita igual yo se lo estoy cambiando, así como lo tengo yo acá, para que ya no tengamos problema, pero usted mañana lo puede hacer sin ningún problema. Pero yo le digo Majo, no se preocupe. Ah, ok. Muy bien. Ah, a ver, gracias, Majo. Muy bien. A ver, ¿quién más? Nos faltan. A ver. Hi. My name is Carlos Paz. Excellent, Carlos. yo ando de un lado para otro, así que varios me conocen ya. Y okay. Veo bastantes rostros nuevos. ¿Sí? Igual estoy entre la ON y San Vicente. Uh-huh. Y bueno, mi expectativa es bastante alta porque yo quiero aprender bastante inglés, sé un poco, muy poco.
pero uh-huh. ahí he ido aprendiendo de manera empírica. Ahora lo quiero aprender ya de una forma más técnica. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Carlos, ¿le gusta que le digan Thanks. Carlos, Carlos Luis, Carlitos o Carlitos a Juan Carlos? aquí dígame Charlie. Charlie, excelente, ok. Charlie, yes. Excelente, Charlie, muy bien. Bienvenido, Charlie, Thanks. Gracias. Excelente. A ver, nos faltan un par de compañeras. A ver, nos falta de Joara y Jennifer. Hola, buenas tardes. Hola, Jennifer. Mucho gusto a todos, un placer. Mi nombre es Jennifer Marcela Reyes y bueno, la verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Mi expectativa es bastante alta también, porque realmente una de mis metas es poder dominar bien el idioma inglés, okay. lo cual okay. es muy importante porque vemos que ahora tenemos que manejarlo, ¿verdad? Porque está como en todas partes. Así y, es. Bueno, más que todo eso, sí. Ok, perfecto, Jennifer. Le decimos Jennifer, Jenny, Marce, Marcelita. Marcela, está bien. Marcela, ok. Y tenemos sí. a Marce y Marcela. Usted va a ser Marcela y Marcela va a ser Marce. Marcelita, la que viene conmigo. Perfecto. Muy bien, gracias, muy bien. Gracias. A ver, de Joara. Yo espero estoy pronunciando. ¿Me escucha? Sí, hoy sí. Ok. Excelente. Hola, mucho gusto. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre ya escucharon. Creo que para muchos ha sido algo raro. Soy nueva en organización. De Yoarenit Gradis Argüello. Sí, tienen historia ese nombre. Es medio comicio, pero ya después se acostumbran y al final, de cariño, las personas más allegadas y familia me dicen de ello, al final. Okay. Es como el abreviado de todo. Estoy en el área, para los que no saben, estoy en el área de coordinación de seguridad y salud ocupacional. Okay. De toda la institución, es decir, todo lo que es la parte de riesgo, tanto a los colaboradores, a los programas que tenemos ya como parte de la organización. Y pues la expectativa es, creo que para muchos el plus de manejar otro idioma nos abre puertas. Así es. Nos permite, pues en un futuro, esperemos, el viajar, el poder comunicarnos. La verdad es que es feo llegar a un lugar con otro idioma y vamos mudos. Entonces, ¿sí? El poder dominar el idioma nos va a permitir pues abrirnos puertas, comunicarnos, algo que es muy importante. Y pues en mi área ya de labora es que sí me toca traducir algunas cosas y ya tendría que manejar la parte técnica como tal. Okay. Entonces, muchísimas gracias por lo que y aquí estamos. Excelente, de Joara, muy amable. Gracias y bienvenida. ¿Verdad? Gracias. Muy bien. No sé si tenemos más, repasando aquí los nombres. Margarita, hola Margarita. A ver, ¿quién más? Nadie más, ¿verdad? De los que compañeros y compañeras nuevas y nuevos, creo que no. Muy bien. All right, very good, guys. Okay, so we're going to begin. All right, so as I said, my name is Jessica Cerritos. You can call me Jessie, Jessica, teacher, whatever you want. I'm okay. All right? So, guys, we're going to make a review of simple present tense. That's what we're going to begin with, okay? So I'm going to present a PowerPoint presentation, and I will also show you the book or the manual that we use. Solo voy a hacer un paréntesis. El manual lo tienen ustedes en la plataforma. ¿Revisaron que es el manual del básico 2? Sí, perfecto. Ok. Entonces, si ustedes pueden, bueno, sí sería genial que lo puedan descargar. Está en la plataforma, lo descargan y si lo pueden imprimir, porque siempre hacemos referencia al mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, vamos a trabajar en la página 10. ¿Verdad? La página 15. Entonces, si usted lo tiene, es mucho mejor. Igual yo lo presento en la pantalla, lo comparto con ustedes y si no lo tiene a la mano, le puede tomar una foto, ¿verdad? Y trabajar así. Pero es, creo yo, que más recomendable si usted lo puede imprimir y tenerlo ahí, listo para ser usado. Igual, se lo voy a enseñar ahorita. A ver si Alejandra tenía, me levantó la manita, Alejandra. Yes. Well, teacher, I just want to say goodbye to all okay. the group and wish Thank you good yeah. luck. Thank you. Yeah, go ahead. Okay, tell them. Bye. Bye.
All right, very good. Okay, so Alejandra, remember that cualquier cosa, igual Alejandra, es un gran apoyo para ustedes y para nosotros como inglés corporativo, porque ella está siempre como bien pendiente de cualquier situación, ¿verdad? Entonces, siempre cualquier cosa que ustedes tengan, dificultad o algo con Alejandra, dependiendo cómo, qué necesiten, ¿verdad? Pero sepa que no está solo y que hay mucha gente que le está apoyando en este proceso que ustedes han iniciado, ¿verdad? O que continúan ahorita. Okay, guys, so I'm going to show you this. This is the book that we're going to be using. Just give me a second because I don't have it handy. All right, it's here. I'm just going to show it to you guys. This is the book, all right? So this is Instaforp Student Manual Beginners, all right? This is Beginners, whoops, sorry guys. This is Beginners 2, all right? So estamos donde tenemos que estar, módulo 2. All right, so here guys, this is what we're going to see. Solo para que usted lo vea acá, igual yo creo que ya lo vieron. Empezamos acá y dice Work-Related Events, okay? So this is the unit donde dice aquí Unit 1 es donde empezamos y dice I will be able to describe regular activities in the workplace, okay? So activities in the workplace, regular activities in the workplace, we're talking about simple present tense, okay? Cosa que nosotros del principiante 1 vimos el presente simple, ¿verdad? Pero igual lo vamos a volver a ver para aclarar dudas, para despejar inquietudes, para volvernos a recordar, ¿verdad? Entonces siempre lo vemos, lo vamos a ver en este momento. All right, so here guys, so we can just like start. We're gonna read it here. It says, I will be able to describe regular activities in the workplace, all right? Number one, this is number one right here. It says, what are the first things you do on Mondays? How many times do you check your email? All right, so this is what I want you to do right now, guys. I want you to think, all right, about one activity, all right, that you do on Mondays, not on Tuesday, not on Wednesday, not on Friday, on Monday, all right? For example, my activity on Monday, I check my lesson plan, all right? Mi planificación de clase, mi guión de clase, on Monday, all right? My activity, I check, usted va a escribir subject, en ese caso es I, porque es usted, I, el verbo de lo que usted realiza, I check, y el complemento o el predicado, I check my lesson plan on Mondays, all right? Or you say I, or you can say both ways, on Monday, I check my lesson plan, or I check my lesson plan on Monday, all right? Maybelline, what, listen to my question, Maybelline. What do you do on Monday? Tell me one activity, Maybelline. I read my email. Excellent. Very good, Maybelline, all right? Maybelline, can you choose another student, please? Another classmate. Y hágale la pregunta. Por ejemplo, si usted escogió a Lisette, le va a decir, Lisette, what do you do on Monday? Y Lisette le va a contestar, all right? So Maybelline, please ask a question. Okay, Carito, what do you do in Monday? On Monday, on yes. Monday. Thank you, yes. Ajá, Carito. I read English class. Ah, excellent. You read your English class. Very good. All right, Carito, ask another classmate. Acuérdese que le va a hacer la pregunta. What do you do? For example, Majo, what do you do on Monday? O quien usted quiera. Marcy. Mm-hmm. What do you do on Monday? On Monday, I check the platform. Wow, Marce, very good. On Monday, you check the platform. Excellent, Marcela. Can you ask someone else, please? Eli, what do you do on Monday? On Monday, I call my boss. Excellent, Eli. Eli, choose someone else, please. Annie, what do you do on Monday?
On Monday, I check report kids. Oh, very good. Annie, can you ask someone else, please? De Joara. Okay. What do you on Monday? What do you do? What do you do on Monday? Very good. Hola, me escucha. Yeah, right now, yes, De Joara. Very good. See email. Okay, yes, very good. You see your emails, all right? I see my email. Very good. De Joara, ask someone else, please. De Joara, please. Déjeme ver los nombres. Zulma, me parece alguien con nombre Zulma. Yeah, Zulmita. Hi, Zulma, Zulma. Hi, Zulma. Hi. Ajá, hi. Zulmita. Listen to the question. Hola. Joara has a question. What do you do on Monday? Ajá, very good. Ajá, Zulma, what do you do on Monday? No, teacher, no recuerdo. All right, so you can say I. A ver, alguna actividad que usted realice y dice I, ¿qué? You watch TV, you make a report. ¿Alguna actividad, Zulmita, que usted haga? Make a report. Yes, very good, Zulma. I make a report. Very good. Zulma, ask someone else, please. What do you do? Escoja a alguien y pregúntele, what do you do? What do you do on Monday? Me acuerdo de Eli. A ver, Eli, otra vez, Eli. You're famous. Ajá, Eli. Ya estuvo Eli. What do you do on Monday? Excellent, Haile. On Monday, I do my English homework. Wow, Eli, you're such a good student. Very good. Okay, Eli, can you ask one more student, please? Christian, what do you do on Monday? Very good. Sorry, I check my planner early. Oh, all right, very good. Okay, very nice. Okay, Christian, ask one more person, please. What do you do? Selena. Yes. What do you do on Monday? Oh, all right. What do you do on Monday, Selena? I went to a market and I buy something. Oh my goodness. Okay, you go to the market. Very good, Selena. All right. Can you ask someone else, Selena? Yuri. Uh-huh. What do you do on Monday? On Monday, I check email. All right, very good. Okay, Yuri, ask one more person. What do you do on Monday, Miriam? Sabía yo. I go to work in Aldea. Oh, very good. Excellent. All right. Y nadie me va a preguntar a mí. Teacher, what do you do on Monday? What do I do on Monday? Let's see. I print my children's homework. All right. All right, very good. I print my children's homework. Very nice. Okay. Thank you, guys. So let's continue here. All right. So this is what we're going to do right now. I'm going to keep on showing you the book or the manual. All right. So here we have Sofia and Mario. All right. I want you to listen to the conversation, and then we are going to have some people being Mario and being Sofia.
It says, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once, twice a day. Great, it's very important, okay? Now, I need one Sofia and I need one Mario. Only one Sofia and one Mario, uh-huh. Anybody, one Sofia, one Mario. Guys, come on, hurry up. I'm Mario. Okay, you're Mario, thank you. Who's gonna be Sofia? Hi, Sofia. Excellent, all right, very good. So, Sofia, you read, and also Mario, you continue, uh-huh. What did you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Excellent, thank you very much. All right, I need 2 more. I need another Sofia and I need another Mario. I'm Sofia. Excellent, Selena, thank you. And I need a Mario. All right, Margarita, thank you. Excellent, Margarita, very good. So Margarita, you're Mario and Selena is Sofia. All right. Okay, what do you do every Monday in the morning? Monday morning, uh-huh. That's okay, Monday. That's okay, Celine. I check my email and call clients. Clients? For the rest, clients for the rest of the morning. What about you? Excellent. I have to read a weekly report and attend a meeting. I am also have to organize meeting. And every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Mm-hmm. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Okay. Great, it's very important. Excellent. Thank you, Selena. Thank you, Margarita. All right, Marce and Mercedes. Uh-huh. Marce, you're Sofia, and Mercedes, you're Mario. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Excellent, guys, thank you so much. All right, guys, I want you to pay attention to pronunciation. Eso es lo que quiero que haga. Yo espero que todos y todas tengan por ahí o un papel, un cuaderno. De hecho, deberían de tener un cuadernito, ¿verdad? Porque un papel de repente lo perdemos, ¿verdad? Un cuadernito o un folder o donde usted lleve organizadas sus clases de inglés. Quiero que escriban las palabras que yo le voy a mencionar. All right? A ver, vamos a escribir la palabra check. Escriba la palabra check. Todas de la conversación. Check. Number 2. Clients. Number 3, weekly. This one right here. Esa que le voy a subrayar acá. Weekly. Okay. La otra sería el number 4. This one, report. Esa que está ahí, report. La otra, esta, attend. All right. La siguiente, ya no sé qué número vamos, pero usted sí lleva la cuenta ahí. Esta, organize.
All right, esta que está aquí. Actually. Once. Esta última que acabo de subrayar. La siguiente, esta que está ahí, twice. Esta que tenemos acá, great. Y la última, pareciera que no, pero la última, important. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes ya las escribieron, all right? Las voy a pronunciar yo, ok? Y luego vamos a ir una por una. Yo la voy a ir pronunciando una por una y quiero que usted escriba a la par de la palabra la pronunciación correcta, ¿verdad? Porque son palabras que se repiten y repiten a lo largo del idioma que no podemos seguir pronunciando mal, ¿ok? La primera sería check. No es check, es check. Así como champú. Check. All right? Check. All right? Es una check. Check. La siguiente sería clients, esta de acá. Si me salto una, me avisan. Clients, esta de acá. Clients, it's not clients, it's clients. ¿Qué quiere decir? Clientes. All right, clients. All right. Tenemos acá, creo que fue weekly, esta fue, ¿verdad? Sí, ok, weekly. Viene de la palabra week, de semana, y agréguele li al final. Weekly, week. Weekly, right? se oye rápido, weekly, ¿verdad? Weekly. La siguiente, muchos decimos report, es report. El acento o la tilde o la fuerza de voz va en la O, report. ¿Ok? Report. ¿Qué tiene que hacer? I have to write a report. It's not, I have to write a report. No, or a report. No, report. ¿Ok? Seguimos. Este de acá, este verbo de acá. Attend. La fuerza de voz va en la E. Attend. Attend. No es attend, es attend. ¿Ok? Seguimos con el de abajo. Si me salto una, me avisa. Organize. Organize. All right? Organize. All right? Luego nos pasamos, me parece, a esta. Corríjame si no. A esta, sí. Yeah. Actually. Actually. All right, actually, ¿qué quiere decir? No quiere decir actualmente, que muchos creemos que quiere decir actualmente. No, quiere decir en este, es en este momento. I have, yes, I do, actually, como en acá. O de hecho, lo tengo que hacer. De hecho, sí lo tengo que hacer. Tengo que revisar los correos. Yes, I do, actually. Luego, esta que tenemos acá es once. Once. No es once. ¿Sabe que yo la primera vez que vi esa palabra, estaba leyendo un cuento y vi esa palabra y dije once? Yo bien contenta porque dije esa palabra está en español. Pues no, era once. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir una vez? Eso es lo que quiere decir once. Once quiere decir one time. ¿Ok? Si usted me dice, ah, teacher, yo reviso mi correo al día. Once a day. All right? La que está a la par, twice. ¿Qué quiere decir? Two times, dos veces, twice. ¿Ok? Esta que es una expresión que decimos, hey, genial, qué chivo, qué chévere. Great, great, it's not great, all right, it's great. Great, ¿verdad? Y lo hacemos con la exclamación que tiene que ser, great, nice, all right. Yo le digo, Marce, how are you? Y Marce me dice, great, super. All right, very nice. All right, y la última es important, important. En la fuerza de voz, digamos que va en la O, important. No es important, es important. All right? Sí, estamos bien con las palabras. Ok, a ver, actívenme el micrófono. Vamos a hacer la pronunciación juntos y juntas y luego tomo la asistencia de la hora. De la media clase. A ver, conmigo todos. Check. 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 Clients. Clients. Clients.
weekly. Report. Very good. Attend. Attend. Organize. Organize. All right. Very good. Actually. Actually. All right. Once. Twice. Okay. Great. Great. Important. 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 Excellent. Very good. Well, voy a dejar de compartir acá. Tomo asistencia ahorita y luego preguntamos pronunciación. ¿De quién me quiere decir la pronunciación? A ver si me sale súper bien. All right, veamos acá. Asistencia, compañeritos y compañeritas. Recuerden, la cámara la necesito encendida siempre. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present, teacher. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Sorry. All right. Eliana Maricruz Sánchez González. Okay. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Sí. María Josefina Guardado González. Present. Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Thank you, Margarita. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Thank you. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline, thank you. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Thank you. Carlos Luis Paz Palacios. Present, teacher. Thank you. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present, teacher. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present, teacher. All right. Tenemos también a Yuri Karina. Present. Y Miriam Martínez de Mendoza. Present. Okay, very good. All right, guys, very nice. Okay, so this is what we're going to do right now. I'm gonna show you the PPT. Here. All right, vamos a repasar el presente simple, nada más para estar en sintonía, todos y todas, y especialmente con los compañeros que no vieron las reglas. Simple present, okay? So this is what we have. This is simple present, guys. Si se fijan en la conversación, estaban usando el presente simple. All right, this is the structure for simple present. You have affirmative, negative, and question. All right, cuando es el presente simple, hablamos de que podemos hacer oraciones en afirmativo, en negativo y en pregunta, ¿ok? Usamos acá, como es afirmativo, vamos a usar subject, o sea, I, you, he, she, you, we, they. Vamos a usar el verbo, X verbo que usted quiera comentar, por ejemplo, eat, drink, sleep, work, play, whatever. Luego vamos a poner S or ES or IES, dependiendo del sujeto, más el object and then el complement. O sea, todo el predicado que nosotros decimos. Por ejemplo, yo digo, Guadalupe works at Aldeas Infantiles. I say, Miriam listens to music every day. Charlie plays soccer on Sunday. All right? De Joara visits the museum every year.
I say, Majo and Maricruz dance salsa. All right. I say, Selena and I study English. All right. Entonces, va a depender de mi sujeto acá. Si al verbo, a este verbo, yo le voy a agregar S o ES. A ver, ¿quién se recuerda en qué momentos voy a agregarle al verbo S, ES o IES? Cuando ocupo cuáles sujetos? ¿Quién me dice? He, she, it, he. That's right. Excellent. He, she, it. Si yo hablo de I, de you, de we, de they, el verbo se queda igual, ¿verdad? No lleva ningún cambio. Ahora, yo puedo decir Margarita o puedo decir she. Es un pronombre, pero el verbo va a llevar esa inflexión, va a llevar ese cambio, ¿verdad? Eso sería en oraciones afirmativas. En negative sentences, we have the subject, we have do, does plus not plus the verb and then the complement. For example, I say Jessica doesn't speak Italian. All right. I can say, for example, Rafael doesn't play the guitar. All right. Cuando es para he, she, it, recordemos que vamos a usar el auxiliar does not. Lo unimos y decimos, ¿cómo decimos cuando lo unimos? Doesn't. Doesn't. Very doesn't. Good. Decimos doesn't, ¿verdad? Ahora, si yo uno el do con el not, ¿cómo me queda? Don't. Don't. Very good. Entonces yo digo, I don't go out of my house. All right, I don't. Acuérdese que para negar algo en inglés no decimos I no go, ¿verdad? Yo le voy a entender, pero para usted, exacto, para que usted diga yo no voy o yo no salgo, decimos I don't go, ¿verdad? Y luego la pregunta, vamos a movernos de aquí para que la podamos ver. Luego la pregunta decimos the questions, igual vamos a usar el auxiliar do o does, dependiendo de qué. Del sujeto, del subject. Muy bien, all right. So, si es I, you, we, they, vamos a usar do. Do you, do they, do we, do I. Si usamos he, she, it, vamos a decir does he, does she, does it. Y luego el verbo. Ahora, este verbo de acá ya no lleva ningún cambio, puesto que llevamos el qué. El do y el does. El do y el does, el auxiliar, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ya no ocupamos más nada. ¿Tenemos preguntas al respecto, ya sea para los compañeritos y compañeritas que vienen de antes o de los compañeros que acaban de unirse con nosotros en este módulo? ¿Tienen alguna pregunta de esa estructura o les queda claro? Quizás ya lo podían más o menos, ¿verdad? Entonces eso también es como muy bueno y muy importante. Pero do you have any questions? No mucho. En mi caso no mucho. Really? Sí, okay. En el caso sí podrían aclarar la regla cuando, por ejemplo, en el afirmativo, cuando es el S o ES. Okay. Y el do o el das, si es en, okay, en la pregunta o en la parte negativa. Si nos puede aclarar en eso para recordarlo, porfa. Sí, claro que sí. A ver, solo sabe hacer. A ver, vamos a, ups. A ver, aquí los compañeros nos van a ayudar porque ellos se acuerdan. ¿Verdad que se acuerdan? Díganme que sí. All right, ok. Entonces, cuando hacemos, vamos a hacer acá, ven lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pueden ver? Ok, sentences, ok. Affirmative sentences. Vamos a hacer esto más grande acá. Ok. We say, for example, I, you, we, they, plus verb. All right. Vamos a poner acá. No es.
ES y no IES. No. No pasa con ni I, ni you, ni we, ni they. Quiere decir que yo voy a decir I go to school. We study. We study English, all right? They drink tea, all right? And you, dance. Thank you, you dance, what do you dance? Salsa? Sure. Salsa. All right, you dance salsa. Si se fija, acá, esto que voy a poner yo en otro color, lo vamos a poner en amarillo para que resalte acá. Estos son los verbos, obviamente. All right. Y el verbo no lleva ningún cambio porque estamos hablando de o primera persona, que será en el caso I, o de las otras personas, all right, que sería you, we, they. Entonces aquí no vamos a ocupar ni s, ni es, ni ies. Ok, vamos a ocupar el verbo tal cual sería en la forma base. ¿Ok? Eso pasaría con estos pronombres. I, you, we, they. ¿Qué pasa entonces? Voy a hacer el siguiente slide. No sé si lograron copiar o les doy un tiempito. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Ok. All right. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de he, de she, and it? Ah, a este le vamos a poner el verbo más... S, or, ES, or, IES, ¿ok? Ahora usted me va a decir, ajá, pero ¿y cuándo sé que tengo que agregarle S, ES o IES? Ahí está el truco. Por lo general, los verbos la mayoría le agregamos nada más S. Digo, Paolo, puede ser nombre o pronombre, ¿verdad? Paolo, plays soccer. All right, si se fija acá, yo ya tengo, ya le puse a mi verbo, le agregué S. ¿Por qué? Porque hablo de Paolo y Paolo es un he, ¿verdad? Entonces, Paolo plays soccer. ¿Qué le pasó? Nada, solo le agregué S. Yo puedo poner, por ejemplo, Guadalupe writes a report. All right. El verbo termina con E. Entonces solo le agrego la S. No hay ningún problema. All right. La mayoría de verbos le voy a agregar nada más la S. Pero de repente hay reglas. Por ejemplo, el verbo go. Yo le voy a poner she goes to school. Ah, no es go. Es gobierno de El Salvador. Yo digo she goes to school, all right? Entonces, miren lo que le agregué ahí, le agregué ES. ¿Por qué? Porque termina en la vocal O. Si termina en la vocal O, al verbo en tercera persona, afirmativo singular, le voy a agregar ES. A ver, para los compañeritos que venían conmigo del principiante 1, aparte de la O, ¿qué otra vez le voy a poner ES? ¿De qué otra forma le voy a agregar ES? En do. En what? En do también, entonces me queda does, ¿verdad? Pero cuando termina mi verbo, ¿en qué letra? ¿Solo en la vocal O? Es H. Ah, muy bien, ya ve que sí se acuerda. A ver, entonces la regla dice, si el verbo termina, vamos a hacer la lista, en O, en X, en doble S, ¿sí? En CH, en SH. ¿Me estoy comiendo una, niños? ¿O estamos bien con esas? All right. Le vamos a agregar. En Y. En IE. Pero esas con IES. Agregamos. ES. ¿Al qué? Al verbo. Al verbo. ¿Ok?
Si el verbo termina en O, como go, en ex, como fix, de arreglar, en kiss, de dar un beso, de besar, kisses. Si usted se fija, todos los chocolatitos esos bien ricos, dice kisses, ¿verdad? Y si se fija, pues la próxima vez que va al súper, está la spelling o el deletreo con E-S, con E-S, kisses. All right, S-H y S-I-C-H. Entonces yo digo, por ejemplo, watches TV. Yo digo, Lisette watches the baby. All right, porque Lisette está observando o cuidando a la niña, ¿verdad? Watches. All right, ahora estas reglas son para oraciones afirmativas. All right, ahora la otra es si el verbo termina con qué, termina en ye. En ye, pero qué, él lleva una consonante, pero hay qué, consonante, consonante, ah. Antes, ajá, la cambiamos a ese y ay. Y la ponemos así, ¿verdad? ¿Cierto? Yes. Okay. Yes. Por ejemplo, yo digo study. All right. Me va a quedar como studies. Entonces, elimino la Y y agrego IES. Cuando está una Y, pero antes de la Y, tengo una consonante. Si yo tengo, por ejemplo, aquí me va a decir, ah, teacher, pero aquí termino en Y, ¿cierto? Pero antes de la Y, ¿qué va? Una vocal, dice, muy una bien. Vocal, una vocal. Excelente. Entonces, solo agrego S. Esta regla solo me va a aplicar cuando sí llevo una Y acá, pero hay una consonante antes. Y si hay una consonante, la vamos a cambiar a IES. O sea, eliminamos la Y y agregamos IES. ¿Me doy a entender? Yes. All right. Ahora, esto vuelvo y repito, solo en oraciones afirmativas. ¿Por qué? Porque si nos vamos de regreso a la regla, en las negativas y en las preguntas, yo pongo un auxiliar. Y el auxiliar absorbe el cambio del verbo. Entonces, como ya llevo auxiliar, en mi verbo ya me queda el original, la forma base de mi verbo. ¿Sí me entienden? ¿Yes? All right. Do you have any questions? Teacher. Yes, Charlie. You can show again the screen with the ruler, with the rules. With the please. Rules? Yes, of course. This one, Chip? Yes. I'm going to make it bigger so you can take a better picture. Okay, I take a screenshot. Thanks. All right, very good. Yeah, okay. All right. Do you have any questions, guys? Do you have any questions? A ver. Majo or Guadalupe or de Joara, do you have any questions? Oh, los compañeros que vienen del principiante uno, si tienen alguna, se les olvidó algo o algo, estamos bien. ¿Estamos mejor ahora? ¿Sí? ¿Con esa regla? Sí, excellent. All right, okay. This is what we're going to do, guys. I'm going to continue here. ¿Verdad? Mire que me alegra que están ahí como, ah, eso yo me acuerdo, ¿verdad? Ya lo vieron. Very nice. Okay. Hágame un favor, take a picture of this right now. Take a picture. Vamos a ir a los grupos, no hemos ido a los grupos. All right, ¿qué va a hacer en esta? Con su compañero o compañera en el grupo, va a escribir el verbo, lo puede hacer obviamente en su cuaderno. Copie nada más número uno, ponga go, y ¿cómo sería que en tercera persona afirmativo? O sea, goes. Swim, ¿cómo va a poner? Solo S. Y es, y lo pone solo, no quiero la oración, solo el verbo, ¿me doy a entender? Yes, so, go, go, swim, swims, run, y etcétera, etcétera, hasta que termine el 20, el número 20. Did you finish taking the picture? Yes. Excellent, okay, let's go this one, okay, can you take a picture of this, please? Vamos a tomar todas las fotos para nos quedarnos trabajando y aprovechar el ejercicio que tenemos que hacer con los compañeros en los grupos, ¿ok? ¿Finished? Excelente, ok, this one, another one.
Ya le puedo explicar lo que van a hacer. Ahorita tómenle foto, no se preocupe, ya les explico. All right, finished. This one. Esta es la última. La primera lámina, teacher. Ahorita se la pongo, Guadalupe. Si gusta, tómele foto a esta última y luego regreso. Me quedé en la anterior, teacher. Vaya, ahorita voy, Carito. Ah, mire, falta esta también. Carito, no dije Carito. ¿No fue Carito? No, fui yo, teacher. ¿Qué yo? Es que no la veo ahorita. Ani, perdón, Ani. Tómemela esta, ya regreso, Ani. Ya voy. Yo sé que usted dice, uy, son varias. Sí, son varias, pero tenemos como, uy, 40 minutos. No se preocupe. This is number one. A ver, ¿esta ya la tienen todos y todas? Yes. Guadalupe, sí. ¿Ya? Excelente. Okay, yes. This is number two. All right. This is number three. Yes. This is number four. Yes. This is number five. Yes. Okay. ¿Qué vamos a hacer en este? En ese le expliqué, ¿verdad? En este tenemos que poner como que fuera para un he, un she, un it, sin oración, solo el verbo. Lo escribe nada más. Esta, acá lo que va, todas son preguntas. Usted va a decidir con su compañero si es do o es does. All right, aquí va a decidir entre do o does dependiendo de lo que dice la pregunta, ¿ok? En esta, teacher, voy a ponerme la 4. Voy, ahorita, solo termino la instrucción de esta. En esta, que es la tercera, la oración que está ahí la pasa negativo. Negative sentences, ¿ok? Y ahí dice arriba, rewrite the sentences to negative sentences. La 4 ahorita. Rewrite the sentences with the subject in brackets. ¿Qué va a hacer acá? Aquí fíjense que dice Kelly doesn't work on Saturdays. Pero yo quiero que cambie esta oración. Y en lugar que diga Kelly, ocupe las que están aquí. Joe and Sue. Y luego el resto de la oración si no va a necesitar ningún cambio. Si tiene que tener un cambio, pues lo va a hacer. Dependiendo del sujeto. Esa es la 4. Y la 5... va a escribir don't o doesn't, porque son negativas. Entonces la va a leer y va a depender de qué el sujeto estoy hablando y voy a poner don't o voy a poner doesn't. No se preocupe, arriba va la instrucción, ¿verdad? Si usted ya le tomó la fotito, no hay dónde perderse. Igual yo voy a estar entrando a los grupos para revisar cómo van. Para los compañeritos nuevos, ahorita los voy a asignar a sus grupos, solo denle a aceptar a la invitación y usted se va a ir directo a un grupo. Si no hay nadie, tenga paciencia, va a entrar alguien. No se preocupe, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Estamos bien con la actividad? Me había muted. All right. Ok.
Eso estoy viendo. Afirmativos, no, no está. Hi Jenny, hi Dejora, you need help. Hola. Estamos con la primera parte. Okay, okay. Tenemos la duda, en este caso tenemos que ir cambiando por, bueno, si termina según la regla, en O, X, doble S, S, H, S, H, se tiene que agregar S. Sí. Solo se le agrega, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, go, tendrían que escribir nada más goes, ¿verdad? Ajá, G-O-E-S. En el número 2, swim, que no es, la M no está en el red. Exacto. Entonces, solo le agrega S. Ah. Ah. Ya no me acuerdo. Ok. Sí, con eso estamos. Excelente. Entonces, sería... Swim, swims. Swims, room, exacto. Room. Run, runs, ajá. Ajá. Pero llegamos al número 4, ¿verdad? Study. Ajá. Y ahí tenemos una Y. Revise la regla. Sería studies. Excellent, very good. Ok, la quinta sería paint. Así es. Paint, yes. Paint. Y como la T no está en ninguna de las dos reglas, ¿qué haríamos paint entonces? La S. Sí, solo la S. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, Jennifer pinta el cuarto, por ejemplo, entonces dice, Jennifer paints the room. Paint. ¿Verdad? Okay. Entonces ya es como, perfect, ya ponerlo en oración, ¿verdad? Ok, paints. Dries. That's right, yes. Does. Muy bien. Does. Ese, ¿verdad? La S también. Solo la S porque sí termina en Y, pero antes del Y hay ¿qué? Hay una vocal. Hay una vocal. Entonces no hago el cambio grande, ¿verdad? Solo le agrego la S. Exacto. Cuando termina en Y, tengo que corroborar si antes de la Y va una vocal, solo le agrego S. Si va una consonante, se mantiene la Y. Se mantiene la Y, exacto. Si hay una consonante, quito la Y y agrego IES. Ok, play, place. That's right. Brush, aquí cambio con ES, ¿verdad? En number 10. Sí. Brush. Muy sí bien, brush, brushes, con I. Tengo que, ajá, brush, ajá. Brush, brushes. That's right. Ya me equivoqué. Ok. 11. Solo leaves. Leaves, solo ese. Leaves, ajá. Wash. Revise. ¿Cómo sería? Termina SH. Tendríamos que agregarle S. Exacto. Pero ¿cómo sería la pronunciación? La pronunciación es washes. Washes. Ok. Washes. Carry. Ah, ok. Mire esa. Carry. Tengo una consonante antes. Exacto. Entonces solo se agrega I, S. Y le quito la Y. IES. Ajá. ¿Verdad? Correcto. IES. IES, exacto. Solo denme un segundito, chicas, porfa. Aquí me quedo, pero. Perfecto. Ok. IES. Ok. Help. Help, sería creo que. Helps. Helps, ajá. Se le agrega la S. La S, ajá. Answers sería answers. Al final es de la S. Ajá. Answer. Ajá. Answer. Have. Sí, ¿verdad? Have house. Red.
friends. Solo se le agrega la S. Read. Uh-huh. Sí. Sí, pero termina en D. Ajá, sí. Stay. Read. Stay. Dice no sé qué. Yo creo que ese cuando había un y una vocal antes de la Y, solo se le agregaba la S. Uh-huh. Sí, porque tiene una consonante, una vocal. Ajá, una vocal. Antecediendo. Stays, no sé qué es, sí. No, no sé qué significa. Stays, no. Hola, hola. Tampoco. Stays es quedarse o permanecer en un lugar. Usted dice, ay, yo me quedo en la casa. I stay at home. Ah, ok. Quedarse. Phone, phones. Exacto, very good. Phones. Right, right. Right, right. That's right, yes. Very good, girls. Okay. Vamos con la siguiente. Excellent, very good. ¿La logras ver ahí, este, Marce? Sí, sí la veo. Okay. Ok, aquí tenemos que cambiar por do o das. Agregarle, como son preguntas, ¿verdad? Entonces, agregarle. Poner ahí o el do o el does. Según el sujeto. Según el sujeto, ajá, exacto. Ok. Quiero ver. Esto teníamos la regla ahí arriba. Yeah, espérame. Ahí está. Esta es la fórmula. Uh-huh. Do y das, y tendríamos que ver cuándo va a ser do y cuándo va a ser das. Uh-huh. Recuerde de Yora y Marcela que cuando usamos el do es para I, you, we, they. Ok, espérame, se lo voy a copiar esa regla que no la tengo. Sí, como las dos somos. Sí, no, por eso me quedé acá. Porque, ajá. Vine para acá porque sabía que. Y vamos a necesitar un poquito acá. Uh-huh. En el do, entonces, sería I, you, we, I, you, we, they. I, you, we, they. Okay. Y en el, para el das, he, she, it. Que serían singulares. Terceras personas uh-huh. singulares, sí. Uh-huh. He, she, it. Okay. El do, I, you, we, they, y das es he, she, it. Ok, ahora sí, con eso nos vamos. Ok, la primera dice, your father worked in the office. Es your. Your. Sería tú, ¿verdad? Ajá. Sí, creo que sí. ¿Así sería, teacher? En el caso del número uno, que uh-huh. dice your father, acuérdese o recordarles que el your no es lo mismo que you, ¿verdad? You uh-huh. es tú y your es tuyo, de usted, de pertenencia. Uh-huh. Ahora, ¿qué estoy, de qué estoy, qué le pertenece primera a usted persona. En ese caso? No, ¿qué le pertenece a usted en ese caso? Si digo your, ¿qué? ¿De qué estoy hablando después? Del your. Father. Father, muy bien, entonces su padre. Papá, ¿verdad? Mm-hmm. Tu papá o su trabaja, papá, entonces, ajá, trabaja en la oficina. Entonces, en la oficina. De ti o de usted, sino que de su papá. Y su papá entonces, es un él. Mm-hmm. Entonces sería das. Exacto, das, sí. Das. Mm-hmm. Das sería en la primera. Mm-hmm. Igual en la segunda, das, porque she. Excellent, yes. Ok. La tercera, does. ¿Tú? No, tú porque they. That's right, they are. Very good. Tú. Ah, sí, sí. Yes. Sí, tú porque they. Super nice. Das, yes. Ajá, does porque she. Es Raquel. Mm-hmm. That's right. Mm-hmm. Very good. Ok. You, que sería do. Mm-hmm. Tú. You. Mm-hmm. Ok, en la siguiente. Mr. Smith sería does. That's right. Porque es él.
The bus arrived at, sería das porque hits. Sí, y solo es uno, ¿verdad? Si estuviera bus, para pluralizado. Es das. Es ellos. Exacto, de llevar a Berger. Ok. Sería do, porque son Clara and Juan. Clara. Excellent, very good, nice. El 9 sería das. Your best, das. Ahí sería das. That's right, porque estamos hablando de best friend, ¿verdad? Ahora, correcto. Si en esa dijera your best friends, entonces sí cambiaría do. Porque estamos hablando de tus amigos o amigas. Correcto. Entonces ya se vuelve plural. Ya es plural. Y el 10 sería... Das. Das porque she. Exacto. Very good. Excellent. Very good. Nice. Okay, vamos a la siguiente. tendremos que pasarlas a negativas. Ok, tenemos que conseguir la fórmula, aquí la tenemos. Y la fórmula es do o das, según lo que sea. Más subject. Plus not, ¿verdad? Para que plus, se le haga el does not o doesn't. No va. Ok, pero según la fórmula aquí, teacher, es do o das. Y luego tiene que ser not. Exacto. La volvemos negativa. Exactamente. Ahora, cuando la hacemos o lo decimos rápido, decimos doesn't o don't, ¿verdad? Porque contractamos el does más el not. O el do más el not. Por eso decimos don't. Ok. Ok. Ahora, igual la regla, ¿verdad? Si va a usar el don't para I, you, we, they. Sent para he, she, it. Se mantiene. Se mantiene. Ahora, el verbo ya no recibe ningún cambio. Ya no le agrego ni s, ni es, ni ies, porque el auxiliar me absorbe el cambio. Okay. El do y el das. Exacto. Ok, ahora sí, ya tengo la fórmula. ¿Copiaste la fórmula, Marcel? Sí. Ok, voy para abajo entonces. ¿Dónde está eso? Ok, Bruce works. Bruce es she. Perdón, he. He. Entonces sería does not. Does not. Bruce. Bruce. Does not Bruce. Work. Works. Works. Works at, ahí cómo sería, teacher, at a, o cómo sería. Sí, at a factory. At a. At a factory. At a factory. In the city. In the city center. That's right, yep. Y el signo de interrogación. No, porque es a negative sentence de Yohara. No te punto, que quitar, ¿no? No, porque sobre el punto, porque es negativa. Ok. Luego... Vamos con la de day. Day. Do. Day. Do. Do not. Do. Así sería, ¿verdad? Do not. Do not. Do not. They. Do not. They visit. They do not visit, ¿verdad? Más el negativo más el verbo. They do not visit. No. Así sería. Sería they do not visit. They do not visit. Auxiliar negativo, ¿verdad? Más el verbo. They do not visit. They do not visit. They do not visit their grandparents. Exacto.
I'm parent every weekend. Every weekend. Parent every weekend. The, El otro sería igual, do. I do not. Ah, no, perdón, sí. My. Es la tercera, ¿verdad? La que vamos. Uh-huh. Sí, la como tercera. Como es my, es mío, entonces I do not. I do not. Pero, my do not. Pero no cambien el sujeto. El sujeto es my classmates. Y después del sujeto tiene que ir el auxiliar en negativo. My classmates do not. Ya no ponga el like porque no estoy hablando de yo, sino que de mis compañeros. My class my do classes, not. Ajá. Ajá. My classes do not student. Study English or school. Excellent. My classmates do not study English before school. Ajá. Ok, en la otra es she, entonces does. Mm-hmm. Sería she does not like pop music and adventure story. She does. Uh-huh. She does not. Uh-huh. She does not. ¿Qué? She does not like like pop music. Y ya no lleva la S, likes, ¿verdad? Porque llevamos el auxiliar like. Doesn't. Se la quito entonces. Sí, se la quita. Porque acuérdese que regresamos al verbo de la forma base. Y como ya llevamos el auxiliar, ya no lleva ninguna inflexión o cambio el verbo. Ok. Story. Ok, la otra sería... I do not play the drum. Mm-hmm. Así sería. Yes, yes. I do not play the drum in the school band. Yes. Mm-hmm. I do not play. I do not play the drum. ¿Qué es drum? El tambor. El drum. Yo no toco el tambor en la banda escolar. School band. Mm-hmm. Ok, la otra es or. La or, otra palabra. No, our la aunt. Aunt es tía. Nuestra tía. Nuestra tía sería entonces el sujeto, she, ¿verdad? Ajá, entonces se vuelve she. Pero como es nuestra, sería no, we. No importa porque es nuestro de posesivo, no de pronombre. Entonces nuestra tía. Entonces hablo de la tía. Does not. Entonces sería or aunt. Okay. Does not, ¿verdad? Our aunt does not. Our aunt does not. Does cook not. Delish. Cook. Y aquí. Quito la S en cook. Exacto, de Johara. Muy bien, porque ya llevo doesn't, ¿verdad? Ajá. Cook delicious chocolate cake of cake for you. For us. Ah, for us. Entonces nuestra tía no cocina o no prepara, digamos, un cake de chocolate delicioso para nosotros. Ok, vamos a la siguiente. En esto teníamos que escribir, teníamos que cambiar la estructura de la oración según lo que estamos en los paréntesis. Ajá, entonces lo que van a hacer es cambiar el sujeto. En la primera oración dice, en la oración original, digamos, dice Kelly, ¿verdad? Entonces, en la que ustedes van a escribir, ya no van a usar Kelly, sino que Joe and Sue. Ahora, si yo quito... Ellos. Si, exacto. Si yo omito o reemplazo, mejor dicho, Joe and Sue... Sería they. Exacto, they. Y luego me va a cambiar algo, porque con they no puedo usar doesn't. No.
They do work. They don't, ¿verdad? Porque tendría que ser negativa. Y si está negativa, usted la deja negativa. Si es afirmativa, la deja afirmativa. Ok, entonces sería Joy and Sue do not. Yes. Do not work. Excellent. On Saturday. Excellent. Very good, Deyoara. Very nice. Ok, en la siguiente igual, sería. Meeting el day, vamos a cambiar por María. Entonces sería. Do have breakfast on the balcony. María. Ahora, el verbo have, María. Lo van, como es una oración afirmativa, ¿verdad? No es negativa. Si la oración es afirmativa, mantengamos la afirmativa. Entonces, María, el verbo have es de los verbos irregulares que cuando lo ocupo con tercera persona singular, cambia a has. María has. Entonces, does have. No, acuérdese que como es una oración afirmativa, solo déjele el verbo, no necesita auxiliar. Entonces sería María has breakfast on the balcony. Excellent, very good. María has breakfast on the balcony. María has. María has. Break es quebrar, ¿verdad? En el caso de, sí, lo que pasa, break podría ser quebrar o romper, y fast nada más es ayuno. Entonces rompemos el ayuno, o sea, desayunamos. Aunt era tía, ¿verdad? Sí, sí. My aunt. Ahora, usted puede decir my aunt, que es una, o my aunts, que son dos, o tres, o cuatro, o cinco tías que usted tenga, ¿verdad? Por eso no hay que fijarnos en el pronombre, el adjetivo posesivo, sino que en lo que poseo. En este caso es una tía o cinco tías. ¿Sí me entiende? Vale, pero en el caso aquí sería, si la reestructuro. Sí. My aunt. Do prefer drink apple fruits. En ese sería, sí, sí. En la oración original dice I, ¿verdad? Lo vamos a cambiar en I por my aunt. Ok, lo quité. My aunt. Ahora, con my aunt voy a decir don't o doesn't. Don't o doesn't. Con mi tía, es una mujer. Una señora, una tía. Voy a decir mi tía don't o my aunt don't o my aunt doesn't. Doesn't. Ok, doesn't. Okay. Doesn't, ¿verdad? Por eso les digo que tenemos que fijarnos en el que poseo. Ah, una tía nada más. Si puse, en el caso yo tengo tres tías, dijera aunts. Entonces se vuelve they. They. Caso aunt es they una. Aunt. All right. Okay, entonces sería... My aunt. My aunt doesn't. Does not. Does not or doesn't, como ustedes gusten. Does not. My prefer. Excellent. Drinking. Prefer drink. Drinking. Apple juice. Muy bien. Sí. Apple juice. Yeah. Very nice. Aquí se mantiene drinking en su ya conjugado. Sí, porque ya se vuelve gerundio, no verbo. Margarita me está llamando. Ya regreso. Bueno, de todas maneras, un minuto más y nos vamos al principal para conectar de nuevo todo. Sí. Ok. Hola, hello, Margarita. Hi. Hi. ¿Cómo van, señoritas? Avanzadas, pero con una duda. ¿Qué pasó? La número de la fotografía número 4. La 7. Okay. A las 7. O las 5, donde vamos a utilizar las palabras que están en paréntesis. Sí. Y las vamos a poner. En esa, Margarita. En vez del sujeto que tenemos. Sí, esa. En esa. En la penúltima. Ajá.
En la penúltima sería, does Mr. Telling the brown has no. a caravan? No. Esa era mi duda, porque se mantiene. Sí, sí, sí. The Browns es como que fuera los Rodríguez. Ese es un apellido. Entonces, los Rodríguez es una familia, entonces se vuelve plural. Pero Mr. Telling solo es un señor. Entonces, por eso estaban bien con decir does, ¿verdad? Does Mr. Telling have a caravan? Acuérdese que el have se va a mantener porque el auxiliar omite el cambio o absorbe el cambio. Ajá, esa era eso. La duda. Ajá, sí, muy bien. La duda que tenía porque ya estaba, o sea, teníamos el does. Uh-huh. Sí, claro. Uh-huh. Sí, entonces el verbo se mantiene. Súper. Nice. Vamos a dejar sí. Vamos a regresar al grupo, vamos a revisar lo que tenemos y mañana continuamos, no se preocupen, ¿ok? Ok. Okay. Thank you, girls. All right, guys, yo sé que tal vez no logramos terminar todo, no se preocupe, y si sí, súper, ¿verdad? Recuerde que no todos terminamos al mismo tiempo, pero la idea es que usted vaya avanzando, y si terminó, pues quédese practicando con su compañero o compañera en inglés, obviamente en inglés, no en español. All right, veamos aquí, number one, go, ¿sería qué? Usted me van diciendo ahí. Goes. Goes, very good. Swim. Swim. Run. Acuérdense que la U no suena como U, suena como una A. Run. No es run, es run. Again, runs. Study. Study. Le pusimos I latina, ¿verdad? Paint. Very good. Drive. Drive. Very good. Do. Das, ¿verdad? No, digamos does, es das, muy bien. Bye. Bye. Solo la S. Play. Play. Brush. Brushes. 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 ES. La pronunciación es brushes y la escritura es con ES. Leave. Brush. Leave. Muy bien. Wash. Wash. Carry. Carries. Carries, ¿verdad? Le quité la Y y le puse la I latina, más ES, muy bien. Yes. Help. Help. Very good. Answer. Answer. Answers. Very good. Have. 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 Muy bien. Read. 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 Stay. Stay. Right. Excellent. Very good. Very good. Si se fijan, la mayoría solo le agregamos S. A ver, number one, do does. Does your father work in the office? Number two, do or does? Does she have colored pencils? Number three, do or they? Do they brush their teeth after breakfast? Number four, Raquel, do or does? Does. Very good. You study law at university, do or does? Do. Mr. Smith drive to work, do or does? Does. Excellent. The bus arrives at 11, do or does? Does. Clara and Juan play basketball. Do. Dos, ¿verdad? Clara and Juan. Okay. Number nine. Your best friend listen to rock music. Do or does? Does. Un mejor amigo o una mejor amiga, ¿verdad? Y la última, and work with you. Do or does? Revisemos la última rapidita. Bruce works at a factory in the city center. ¿Cómo nos quedó esa? A ver, Lizeth, ¿cómo me queda esa? In negative. He doesn't work at a factory in the city center. Lizeth, casi perfecta. ¿Le pongo la S o le quito la S a works, Lizeth? ¿Le dejo la S? ¿Por qué, Lizeth, tía? ¿Por la tercera persona?
Exacto, pero está en negativo, Lizeth. Perfecto. Okay. She doesn't work. Very nice. Thank you. No, thank you. Eso para que lo viéramos, ¿verdad? Very nice. Y recordarnos. Perfecto. ¿Cómo me queda? They don't visit their grandparents every weekend. Excelente. Very good. Guadalupe, number three. My classmates don't study English before school. Wow, super, excellent, very nice. All right, Mercy, number four. He doesn't like pop music and adventure stories. Stories, excellent. Stories. History es de historia y stories es de historia de inventada, digamos, o de cuentos. Selena, number four. Four, no, number five. I. Our aunt doesn't cook delicious chocolate cake for us. Wow, Selena, super, all right. Our aunt cook, ¿verdad? Le quitó la S a Selena. What? Le quitó la S a cooks. Yeah. Yes. Excellent, Selena, super, yes. Very good. Doesn't cook. Muy bien. Super, Selena. María Los Ángeles, hágame la previa a esa. I play the drum in the school band. ¿Cómo me queda esa, María Los Ángeles? I drum. Marielos, ¿cómo me queda? Ah, ok, ok, ok. A ver, Margarita, ¿cómo me queda? I play the drum in the school band. I don't play the drum. In the school band. I don't play the drums in the school band. Excellent. Vamos a dejar de corregir ahorita para tomar la asistencia ahorita y podernos ir a descansar o a cenar o a estudiar, a hacer la tarea. All right, tarea uno, toca ahora. All right, veamos acá. Mercedes Antonio Amador de Torres. Present. Ana and good night. Wait. Wait, Marcel. Merci. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Yoara Enid Gradis o Gradis. Gradis. Gradis, perdóneme. Yo me acostumbraré, ya mañana no tendré error. Bye. Arguello. No, all right. Present. Thank you. Iliana Maricruz Sánchez González. All right, Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. All right, María Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Thank you. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Siento raro decir mi apellido. All right. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good. Judy Karina Elizabeth. Present. Miriam Martínez de Mendoza. Miriam Hortensia. Miriam. Hola. Thank you, Miriam. All right, guys, very good. Terminamos la primera sesión. Gracias de verdad por estar conmigo. Mañana igual los espero 5:30 en punto. Esa es la primera hora que vamos a pasar la asistencia. Nomás abramos. Siempre me conecto un par de minutitos antes. Mejor que usted esté antes para que cuando yo tome asistencia ya esté adentro. Recuerde que son 2 horas, de 5:30 a 7:30, de lunes a viernes.
Si puede, hágame la tarea hoy para que no se le vaya acumulando. Espero que la hayan pasado bien. Me alegra mucho de verlos. Sigamos adelante. Ese es un propósito muy personal. Y muchas gracias por hacerme parte del mismo. All right. Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow. Bye. Good night. 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 Bye. 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 Mi amor, sobre el viernes, vas a empezar. Yeah, but it's